bienvenidos a más allá de hoy tenemos un vídeo muy especial un vídeo muy especial porque vamos a hablar de historia y de actualidad porque vamos a hablar de pancracio y de MMA yo os voy a contar la parte del pancracio y Sergio Vaquero la de MMA El pancracio es un deporte de lucha considerado el precursor de las artes marciales mixtas. Fue practicado en la antigua Grecia y se llegó a competir en los Juegos Olímpicos antiguos durante casi mil años. Los griegos atribuyeron su invención al momento en el que Teseo luchó contra el Minotauro o al momento en el que El Cures luchó con el León de Nemea. La verdad que no se decidían mucho. Las artes marciales mixtas provienen del pancracio griego y del valetudo. El valetudo nació en Brasil en los años 20 del siglo pasado con la intención de intentar enfrentar diferentes artes marciales y con reglas prácticamente nulas. Las artes marciales mixtas nacieron en Estados Unidos en los años 90, cuando se celebró por primera vez el evento Ultimate Fighting Championship, que muchos conoceréis como UFC. Esta promotora sigue existiendo actualmente y es la que mayor cuota de mercado tiene, seguida por ONE Championship y Bellator. En el comienzo prácticamente no había normas. Los luchadores podían ir equipados a su gusto, como por ejemplo, llevando un kimono. En esta época, el tiempo era ilimitado y se ganaba cuando se noqueaba o el árbitro decidía detener la pelea. En este evento no había tiempos ni rounds en muchas ocasiones se organizaba como un torneo donde se luchaban varias veces en una noche. El pancracio no entendía de categorías en base al peso de los luchadores, pero sí en base a sus edades, la de hombres y la de jóvenes. Esto podía dar unos enfrentamientos muy pintorescos, protagonizados por luchadores bien distintos en cuanto a peso y estatura se refiere. Las categorías de peso de las artes marciales mixtas son las siguientes, de mayor a menor peso. En primer lugar, tenemos peso pesado o heavyweight. En segundo lugar, tenemos peso semipesado o light heavyweight. En tercer lugar, tenemos peso medio o middleweight. Tenemos después peso welter o welterweight. Peso ligero o lightweight, peso pluma o featherweight, peso gallo o bantamweight, peso mosca o flyweight y por último, peso paja o strokeweight. El combate de Pancracio no tenía una duración preestablecida. Se iniciaba a la tarde bajo la luz del sol y se extendía hasta que o bien uno de los luchadores fuera noqueado o bien levantase uno de sus dedos en señal de rendición. Pero, si esto no ocurría, el combate se detenía al ocultarse el sol y en ese punto el combate llegaba a su clímax. ¿Por qué decimos esto? Porque en ese punto, para determinar un ganador, ambos luchadores se colocaban frente a frente y alternativamente uno golpeaba al otro mientras su contrincante permanecía quieto. El que más tiempo lograra permanecer en pie vencía. Así de simple. Los combates profesionales tienen una duración de 5 minutos, con un minuto de descanso entre cada salto. Una pelea puede tener 3 asaltos o 5, en caso de que este sea el evento principal de la cartelera, o una pelea por el título. En caso de los combates amateur, la duración de estos cambian, y son solo de 3 minutos cada salto. Los únicos movimientos prohibidos serán morder, y meter los dedos en la nariz, ojo y boca. Por lo que todo lo demás estaba permitido. Golpes a los genitales, rotura de dedos, dislocación de articulaciones e incluso, como se dieron casos, rotura de cuello. En el ámbito profesional se pueden usar todas las articulaciones, menos la cabeza, es decir, manos, codos. Piernas y rodillas. En el ámbito amateur, los codos no están permitidos, tampoco las rodillas en la cabeza en la parte del striking. En cuanto a los movimientos prohibidos, no se puede meter dedos en los ojos del oponente, morder, dar golpes en los genitales o agarrar la guantilla del rival. Por último, si el oponente se encuentra en el suelo, no se puede patear en su cara o dar rodillazos si este tiene alguna articulación apoyando en el suelo. El equipamiento era realmente simple. A los luchadores les bastaba con embadurnarse el cuerpo de aceite para minimizar el impacto de los golpes del rival y a luchar. Porque, en base a las representaciones cerámicas y escultóricas conservadas, los luchadores aparecen desnudos y si acaso con pequeños vendajes de protección en muñeca y dedos. Las equipaciones más básicas cuando comienzas a practicar este deporte y que son obligatorias son protector bucal. Y coquilla. En las chicas también es obligatorio el uso de protector de pecho, aunque tras hablar con mis compañeras competidoras no se suele comprobar su uso cuando vas a pelear, al contrario que la coquilla en los hombres. Y mucho menos las usan en los entrenos porque están muy poco logradas y solo suele haber una talla estándar. Las guantillas son el elemento del equipamiento más llamativo de este combate. Las guantillas de profesional pesan 4 onzas. Por otro lado, en amateur son de 6 onzas, que son las que se suelen usar para entrenar. En el pancracio se combatía en un pequeño espacio circular, del que podemos hacernos una idea que no sería más grande que este cuadrilátero, porque el objetivo era que los luchadores estuvieran en máximo tiempo posible en contacto. Por lo menos tenían la gentileza de cubrir el suelo con arena. La lucha se desarrolla en una jaula que tiene forma octogonal. El tamaño de la jaula puede variar dependiendo de la promotora. Durante el combate puede desarrollarse la lucha contra la reja, pudiendo usarse esta como para encerrar a tu rival y golpear, como para derribar. Los jueces, en los combates de pangracio, ya que a veces había hasta dos jueces, intervenían en el combate cuando detectaban alguna irregularidad. La forma de intervenir del árbitro, según nos cuentan las cerámicas que hemos conservado, Consistían en dar un latigazo al luchador que cometía la infracción y así de sencillo. Hay varias maneras de determinar el vencedor. En primer lugar, por finalización. Uno de los luchadores no queda al oponente. En otros deportes, como el boxeo, cuando un oponente cae al suelo o se ve afectado por un golpe, comienza una cuenta de protección. En el caso de las artes marciales mixtas, no es así. Si el árbitro ve muy afectado al luchador, puede detener la pelea. Otra opción es por sumisión. En este caso, el luchador que está siendo finalizado es quien puede decidir rendirse tapeándose, indicándoselo al árbitro o gritando. La palabra tap. También puede ser que el árbitro vea que el oponente se ha desmayado por la sumisión o vea una articulación rota y decida parar la pelea. En segundo lugar, por decisión. En esta ocasión, los rivales no consiguen ni un knockout ni una sumisión y son los jueces quienes deciden el ganador, puntuando ronda a ronda los asaltos. Hay tres jueces que deciden de manera independiente quién ha ganado la pelea y luego, juntando sus decisiones, se estima el ganador. Por último, Puede ser que la pelea llegue a un no contest. Este resultado ocurre cuando uno de los luchadores realiza un golpe ilegal y el contrincante no puede continuar peleando tras pasar cinco minutos de recibirlo. Dadas las pocas prohibiciones del pancracio, los recursos de los que disponían los luchadores eran muy variados. Puñetazos, patadas, derribos, estrangulamiento. Hay quienes tenían como estrategia, estrella por supuesto, romper los dedos del rival uno a uno hasta que éste se rindiera, sino que se lo pregunten a sóstratos de sesión. Otros luchadores estaban especializados en el golpeo, otros en el combate en el suelo. Al final, cada uno intentaría llevar al rival a su terreno. La lucha puede dividirse en tres partes diferenciadas: striking, aglutina toda la lucha de pie e implica golpes con las partes permitidas. Lucha. Aglutina todos los derribos para llevar a tu oponente al suelo, desde técnicas de lucha olímpica o grecorromana hasta técnicas provenientes del judo. Suelo. Implica todas las técnicas en las que los oponentes o al menos uno de ellos están en el suelo. Aquí hay técnicas de posicionamiento provenientes de diversas artes marciales, llaves y gran and pound, que es el golpeo en el suelo. Desde los 12 años, los jóvenes, chicos y griegos libres, entraban a la palestra, donde entrenaban y se formaban como luchadores. De ahí pasaban al entrenamiento en el conocido gimnasio, donde continuaban entrenándose específicamente para el pancracio, que además combinaban con el aprendizaje del golpeo y otras técnicas de lucha, por ejemplo, el levantamiento de pesos, correr y otros ejercicios. Aparte de los elementos necesarios para pelear, Evidentemente, necesitamos material para entrenar. En primer lugar, os voy a enseñar las espinilleras. Estas son las que se suelen usar para pelear en amateur, si es que fueran necesarias. Y estas, que son un poquito más gorditas y que nos ha prestado Charlie, son las que se utilizan para entrenar. Por otro lado, tenemos las guantillas, que estas son de amateur. Son de 6 onzas, como hemos mencionado anteriormente. Luego, también, como no nos podemos pegar todos los días con guantillas, tenemos los guantes. Estos son de 14 onzas. Y por último, el casco. Aquí os enseño dos. Este está más abierto, protege menos la nariz y este, la verdad es que es el que más chulo está, que también es de Charlie y nos protege prácticamente todo. Nos deja ver, etc. El Pancracio estaba lleno de brutalidad, pero el resultado de la victoria era la gloria olímpica, además de jugosos premios. Incluso los luchadores de Pancracio eran muy seguidos y admirados, por lo que no ha de extrañarnos la forma en la que sacrificaban sobre la arena su físico y muchas veces incluso su vida. A ver, a ver, pero espérate un momento, Sergio. Yo ahora quería hablar, por ejemplo, del pancracio un poco, porque tienen mucha mística, los luchadores más importantes de la historia del pancracio. Pero bueno, antes me gustaría a mí que te me contaras algo un poco para que la gente se vaya orientando bueno, de la MMA. Los, los luchadores más legendarios de, de las MMA, sin duda. En primer lugar, uh -huh. Conor McGregor. Eh, ya no um, puede ser por su historial tanto, Mediático. sino por su eh, implicación mediática. Consiguió. Seis victorias eh, consecutivas en el peso de 145 libras. Uh -huh. Luego iba a pelear contra José Aldo, que se lesionó y decidió subir a 77 kilos, que eran dos divisiones más, para pelear contra Nate Díaz. Perdió por estrangulación e inmediatamente eh, peleó contra él en la revancha y le ganó dos divisiones de peso por encima. Uh -huh. Después ganó a José Aldo en el primer minuto de la pelea, cuando llevaba varios años invictos. E inmediatamente subió un peso por encima de 145 libras, donde era campeón, a 155 libras y ganó a Eddie Álvarez por nocaut. Bueno, Sergio, pero a ver, lo de Conor McGregor está muy bien, un tipo muy mediático y todo eso, pero ¿no hay ningún otro más por ahí? Sí, hay varios que, que por su recorrido y también un poco que me gustan a mí, podría nombrártelos como pueden ser John Jones, Anderson Silva, Habib o George St-Pierre. Ese también. Y así, de la tierra pata negra, no tenemos ninguno. Bueno, ahí es cuando yo quería que tú llegaras aquí. Eh, Ilia Topuria, sin duda, va a pelear eh, el próximo 17 de febrero. Uh -huh. Está invicto, 14-0, y va por ese 15-0 contra Alexander Volkanovski, que eh, lleva mucho tiempo siendo el campeón de las 145 libras. Así que yo no puedo esperar para verlo y el el espero combatador. que tú tampoco... No me lo perderé te lo pierdas. Bueno, ya hemos hablado mucho de las MMA, Dani, uh -huh. y de los luchadores míticos, pero yo me paso mucho tiempo aquí y ya estoy un poco harto de, de, de este deporte. Háblame un poco del Pancracio. ¿Qué, qué luchadores, bueno. así, cuáles eran los buques insignia pues de deporte? A ver, el Pancracio tiene una historia en los Juegos Olímpicos de casi mil años, hay que mirarlo a siguientes, eso nos ha dejado por luchadores como, por ejemplo, Piteas de Gina, o Diosipo de Atenas, que este tiene una historia muy curiosa porque era amigo de Alejandro Magno, participó en los Juegos Olímpicos del 336 a.C. y obtuvo la victoria porque todos sus combatientes, cuando les hicieron el sorteo y vieron que tocaban enfrentarse a él, se rindieron y presentaron, no se presentaron en el combate porque le tenían muchísimo miedo y así ganó eh, las Olimpiadas de Pancracio de 336 a.C. Y luego también tenemos el caso que hemos hablado ya de esos tratos de Sición, que tenía por habilidad para arrasar a sus contrincantes y irle rompiendo los dedos uno a uno hasta que el tío levantara el dedo que le quedara bien y dijera, me rindo, porque ya no había más. Y básicamente esos son las, las buques insignias, hay muchos más, pero esos son unos de los... Deportistas más icónicos que ha dado el pancracio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho este vídeo tan especial, especial porque contamos con una compañía muy especial y porque el tema también lo ha sido. Hemos intentado juntar esos dos mundos tan distantes en el tiempo, pero tan parecidos en su esencia, el pancracio y las MMA. Así que nada, si os ha gustado, como decimos siempre, dejad un like, un comentario, suscribiros, activad la campanita y nos vemos la semana que viene en Más Allá de Ono. Hombre, a tomarse que... el Spirit Academy. También, para entrenar un poquito.